que ya se definieron algunas las líneas y todos los componentes para esta licitación, y creo que en transcurso de estos días ellos tendrán que hacerla pública para ver qué empresas participan, ya que para el 8 de noviembre ya debe estar adjudicada. Y lo que estaba atrasando era que el Congreso se tardó 3 meses para aprobar una ley especial y el Ejecutivo se tardó 1 mes para sancionarlo y mandarlo a publicación, pero ya el día de ayer fue publicada, por ende ya el Consejo Nacional Electoral va a hacer la publicación de las bases de licitación. ¿Es necesario declarar que las empresas que salgan electas serán las que tengan la mejor propuesta para este proceso? Creo que la dinámica del Consejo es que todo va a ser público, tanto el lanzamiento de las bases de licitación, así como la recepción de la oferta y la adjudicación. Ustedes creo que van a tener la oportunidad de estar pendiente de todo ese trámite. Ya lo aprobaron, pero el tiempo está reducido. Sí. Ya estamos a muy poco tiempo y entonces eso impide que se hagan buenas licitaciones, porque el tiempo es muy corto. Entonces tiene que recurrirse a las compras directas, como se ha hecho en muchos años. Se había más tiempo. Ahora en este periodo se ha reducido y creo que van a tener que hacerlo de manera directa, por supuesto siguiendo lo establecido en la ley de contrataciones del Estado, que puede hacer compras directas, pero también cumpliendo ciertos requisitos. No hay empresas venezolanas, mire, lo que hay son empresas internacionales que han hecho procesos electorales en Venezuela o en Nicaragua o en cualquier otro país. De tal manera que no es que sea de Venezuela o de. Generalmente las empresas son de diferentes países, con socios de diferentes países y que hacen o colaboran con los procesos electorales haciendo transmisión de resultados en cualquier país que los contrate.